Esta es la hermosa fiesta de la visitación. Por supuesto, la palabra visitación viene de visita, y de eso es de lo que se trata. La visita de María a su parienta Isabel. Pero no es cualquier visita. Miremos qué vino a despertar, cuál fue el inicio de esa visita. Y resulta que es el momento en el que el arcángel Gabriel le anuncia a María que será la madre del Mesías. Y como una especie de confirmación de la grandeza de las obras de Dios, el ángel Gabriel le dice a María: ahí tienes a tu pariente Isabel, que ya está de 6 meses, la que llamaban estéril. Isabel era esposa de un hombre llamado Zacarías. Isabel y Zacarías no habían podido tener hijos. Isabel ya estaba bastante pasada de la edad en la que podía esperar la alegría de ser madre. Y sin embargo, Dios vence eso que parecía imposible. Dios vence esa barrera. Dios vence la esterilidad de Isabel y le concede un hijo que no será nadie menos que Juan el Bautista, el precursor además de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que es un hijo, y vaya qué hijo, qué enorme santo el que le da Dios a esta mujer. Pero por otro lado, es una mujer mayor, es una persona que necesita ayuda. Y esta sugerencia, esta sutil sugerencia del ángel, no pasa desapercibida ante los oídos de María. Ella toma esta noticia y se va con espíritu de alegría, con espíritu de compartir y con espíritu de servir. La visita de Nuestra Señora a su prima Isabel es entonces una expresión del gozo que los corazones sencillos, el gozo que los humildes de esta tierra encuentran cuando se saben visitados por Dios. Es decir, que aunque nos referimos en esta fiesta litúrgica a la visita de María a Isabel, la razón de esa visita es porque cada una de ellas ha sido primero visitada por el amor de Dios. Porque Isabel ha sido visitada con la ternura, con la compasión de Dios que le regala el ser mamá. Y María ha sido visitada con el poder, con la misericordia de Dios, que ha mirado la humillación de su esclava, como dice la misma Virgen, y que a través de ella nos va a dar al autor de la vida, Jesucristo nuestro Señor. Otro aspecto muy bello de este compartir es que podemos mirar a la Santísima Virgen como modelo de lo que significa un misionero. María lleva en su mente, en su corazón, y también en su vientre, lleva al Mesías, lleva al Salvador. Ella es portadora del Mesías. Ella es evangelizadora. Porque Jesús mismo es el Evangelio. Y cuando María saluda a Isabel, pues Isabel estalla en júbilo y la saluda con gratitud y con humildad y con un gozo incomparable. ¿De dónde a mí que venga a mí la madre de mi Señor? Es decir, el Espíritu Santo le revela a Isabel que esta Santa Virgen, esta María que la visita, trae en su corazón, en su mente y en sus entrañas al Salvador del mundo. Isabel es sensible a la presencia de Cristo, pero antes que Isabel, la criatura que Isabel lleva en su seno, porque es Juan el Bautista el que detecta, por así decirlo, en primer lugar la presencia de Jesús. Entonces, ¿qué es evangelizar? Evangelizar es llevar a Cristo, es llevar la alegría de Cristo, es irradiar a Cristo. Y eso es lo que realiza María, porque ella ha sido visitada por el amor de Dios. Y por eso ella sabe visitar con el amor de Dios. Que este gozo llegue también a nuestros corazones. Amén.